Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del viaje de Luna. Hoy nos encontramos en los acantilados de los gigantes y vamos a hacer una actividad muy especial. Nos vamos a montar en un barco pirata para ver cetáceos. ¿Te vienes? Pues venga, que empezamos. Tenerife está considerado uno de los grandes lugares para avistar cetáceos de todo el mundo, ya que aquí habitan un montón de especies, y es posible verlos durante todo el año. Rumbo hacia nuestro destino nos dirigimos desde el norte hasta nuestro punto de encuentro, que no es ni más ni menos que Los Gigantes, donde además disfrutaremos de estos increíbles acantilados. Nosotros hicimos la excursión con la compañía Flipper 1, que es una de las empresas que hacen avistamientos sostenibles según la normativa vigente. Si tú también quieres hacerlo, busca que las embarcaciones cumplan unos requisitos. Te dejo el enlace con información en la cajita de la descripción. Además, nuestro barco tenía la particularidad de que era un barco con estilo pirata, así que surcaremos los mares entre Tenerife y su vecina isla La Gomera en busca de cetáceos como si fuésemos el capitán Jack Sparrow. Y además, nuestro ticket incluía bebida ilimitada, paella y un plátano. Canario, por supuesto. Recordad, si hacéis excursiones de este tipo o de cualquier otro, llegar con la antelación que indiquen, porque es muy molesto tener que andar esperando a los rezagados de turno. Una vez en el barco, toca disfrutar. Espero no marearme. ¿Lo conseguiré? Déjame un comentario si crees que me mareé o si por el contrario no lo hice. Poco después de salir del puerto, notamos a la tripulación del barco un poco inquieta. ¿Habrán visto algo? ¿Qué será? ¡Sí! ¡Nuestros primeros cetáceos! ¡Se trata de un grupo de delfines!
Disfrutamos durante un buen rato de los cetáceos, pero toca seguir el rumbo y dejarlos tranquilos. Hemos estado un rato cerca de ellos sin molestarlos, y a mucha distancia. Además, hemos parado los motores para interferir lo menos posible con ellos. Toca continuar el paseo junto a la gran pared que forman estos acantilados. Son increíbles. Llegamos hasta la punta de Teno, y es ahora cuando empezamos a comer una paella. Además, tenemos bebida. De ahí, seguimos pegados a los acantilados, disfrutando del mar, del paisaje y del día. Y vemos la zona de Masca, con toda la zona de barrancos. Por aquí, mucha gente realiza excursiones a pie. Es muy recomendable. Más adelante, el barco se detiene y... ¡Tirolina lista! ¡Hora del baño! Todo el que quiera puede darse un chapuzón en el mar sin alejarse mucho del barco, así que... ¡Al agua, patos! ¿Creéis que nos bañamos o no? Déjame un comentario. Después de un rato ahí de relax, toca volver al puerto, tras 3 horas aproximadamente de paseo en este barco pirata. Fue una gran experiencia que repetiríamos sin duda, porque ver animales en libertad en su hábitat es algo que nos encanta y que recomendamos a todo el mundo.
Ya sabes, respeta a los animales y elige verlos en libertad. Huye de los zoológicos y falsos santuarios de animales. Tienes toda la información relacionada con hacer turismo sostenible con animales en nuestro blog. Te invito a visitarlo. Además, te voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete para no perderte más vídeos de viaje. Y además, nos puedes seguir en todas las redes sociales. ¡Hasta pronto, viajeros!